con respecto a otro tema importante en Barcelona, del que se ha hablado mucho, se especula mucho, y es Hernán Lino. Un tema del que se especula mucho y quisiéramos que usted nos aclare, porque se dice, primero, que Barcelona no quiso, que no lo quiso pagar, después que era el representante de Lino, que era Lino, que Lino pedía 500 mil dólares, que Barcelona le había ofrecido la mitad nada más. Queremos escuchar del propio presidente de Barcelona, ¿qué se conversó con Lino? ¿Con quién se conversó? ¿Es verdad que es el representante el que estuvo o que tiene las trabas para que Lino no juegue en Barcelona? Porque creo que hoy, después de ver el nivel de Lino, podría ser un aporte muy importante para Barcelona. Así es, y creemos que es un buen jugador, un buen muchacho, un buen chico. Desgraciadamente, a veces uno se junta mal, ¿no? Y con gente que, en vez de guiarlo, llevarlo, buscarle lo mejor, decide. Yo muy respetuosamente del pensar de las personas. Con Lino sabíamos que se vencía el contrato este mes de febrero de este año. Iniciamos la conversación desde el año pasado, diciéndole que iba a hacer, incluso se le subió sin llegar a un acuerdo, se le subió el salario hasta llegar a un acuerdo de renovación y ampliación del contrato. Estuve yo presente en una reunión con el representante, que lo habían citado a la oficina del club. Estaba Aquiles, estaba el Beto, Jimmy Montanero y yo. Cuando ni bien me voy sentando, le preguntan cómo serían las condiciones. Si tengo una oferta de un equipo de la capital de 200 mil dólares. Entonces yo cogí, así no podemos conversar, cogí, muchas gracias, me retiré de la reunión, porque 200 mil dólares ya aparentemente parte de ese valor para adelante. Exacto. Nosotros hicimos las gestiones hasta el último momento. Me acuerdo que fue Aquiles y Jimmy Montanero a Babahoyo, a la casa, a hablar con los padres, con el propio Lino, sin su representante. Claro. Él criticó que sí, que a mi espalda. No, fuimos a hablar con los padres, los verdaderos representantes de un joven menor de edad. Y le propusimos darle una vivienda, un salario importante, con objetivos, como hacemos con todos los jóvenes, ¿no? Aymar vino parecido con los valores que le estábamos ofreciendo a Lino y con los objetivos. Después jugó todo el año y se ha ganado, claro. Se ha duplicado el sueldo de él. Entonces, en principio, no aceptaron. Luchamos hasta que acepten, no aceptaron. Desgraciadamente, ya él es un jugador libre, aparentemente ya cumpliendo su contrato, y puede ser inscrito o negociado en cualquier equipo. Pero en la conciencia nuestra queda que hicimos todo lo posible, que hicimos una buena propuesta, pero cosas desproporcionadas, ya ahí ya no podemos. Bueno, muchachos, que no había hecho ningún gol en Barcelona Sporting Club, que demostraba que tenía calidad, pero que estaba verde todavía. Creo que aspirar a ganar como superestrella no quiero. Es que a él yo no lo responsabilizo, por eso critico, ¿no? La actitud del representante. La actitud. Ahora no sé dónde irá a jugar, pero al Delfín, pagar 200 mil dólares con un jugador que lo formaste. Claro. No, no es conveniente. No cuadra, no, claro, algo claro, no cuadra. Claro. Lo mismo está.